Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Acuario. Cambios drásticos en tu sector te llevarán a revolucionarlo todo. Desde los métodos más simples, desde los procedimientos aparentemente más insignificantes, todo tiene que cambiar. Son tiempos distintos, con diferentes enfoques, con otras necesidades del mercado. Esto ejercerá tremenda presión sobre ti y todos tus colaboradores, pero tienen que estar a la altura del reto. Parejas de Acuario esta semana, novios, enamorados, esposos. Se cometerán ciertos excesos en el plano material, pero no se acusen por ello. Hay que tener una actitud positiva, tolerante, paciente. Es la única forma en que puedan salir de esto. Si eres hombre, ciertas cuestiones no debieron ocurrir, es verdad, pero hay que tener cierta prudencia para emitir opiniones al respecto. Tu pareja está en una situación de gran sensibilidad y una palabra mal dicha, una frase mal empleada puede generar tremendo conflicto. Ponte en su lugar. Sé compasivo, sé comprensivo. Si eres mujer, la inutilidad, el exceso, todo aquello que no debió ocurrir, te pone de muy mal humor. Y puede que tengas razones, puede que esté justificada realmente tu actitud, pero no es la mejor en este momento. Ayuda a tu pareja a resolver el problema. Juntos pueden salir adelante, además, fortalecidos. Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana. Un superior podría acusarte de desarrollar tus tareas con lentitud. Y estaría en lo cierto. Reconócelo y cambia. Porque además esto podría ser aprovechado por adversarios tuyos al interior de la organización. No les des razones para criticarte. No les des armas que puedan usar en tu contra. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Acuario esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Ciertas tácticas funcionaron en el pasado, pero nada de eso es aplicable en el presente. Tienes que actualizarte, tienes que ir con los tiempos, tienes que vibrar con la gente. Si eres hombre, estar dispuesto al cambio será tu mejor virtud en cuanto al amor, porque además te permitirá conocer nuevas personas, más interesantes, con nuevos enfoques, con mucho que aportarle a tu vida. Y entre ellas, una persona muy interesante hará su aparición. Si eres mujer, tienes todo para triunfar en cuanto al amor si abrazas el cambio como un acto de fe y esperanza en el futuro. No escuches a quienes te digan que ese no es el camino a seguir porque no tienen idea de lo que están hablando. Todo estará a tu favor si estás dispuesta a renovarte. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.